todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Frida Arellano y el día de hoy me encuentro a aproximadamente hora y media de Tuxtepec, en el municipio de San José Chiltepec y a su vez dentro de San Isidro el Naranjal. ¿Quieres saber qué es lo que hay en este lugar? ¡Vamos a ver! San Isidro el Naranjal se encuentra dentro de la comunidad de San José Chiltepec, aproximadamente a hora y media de distancia de la ciudad de Tuxtepec. Tomas la carretera Tuxtepec-Oaxaca y pon atención porque de aquí en adelante el camino se pone complicado y no hay señales. Ok chicos, pongan atención porque lo voy a explicar una sola vez, está complicado y no quiero que se pierdan. Van por la calle principal en San José Chiltepec. Luego, todo derecho hasta la secundaria. En la secundaria a la derecha y van a encontrar un caminito de terracería. Siguen. Y luego cuando vean la luz de un caminito de cemento, dicen no. Y se van hacia la izquierda y siguen por terracería. Después van a encontrar un pequeño letrerito junto a una cruz de piedra. Y ahí les dice que sigan todavía derecho hasta encontrar el Naranjal. No. Todavía no llegamos. Ay, híjole, mano. Creo que lo más conveniente es saltarnos esta parte de terracería. Todavía no llegamos, pero la verdad quería enseñarles esto. Todavía nos falta camino, pero este es el primer arroyo que se puede ver. Vamos a intentar bajar. Cuidado acá. Es ahí. Les recomiendo que si van a venir, se vengan como con tenisitos o botitas o cosas así, porque hay que caminar un pequeño tramo. O sea, dejas tu carro en un estacionamiento y luego tienes que caminar para poder llegar como a la zona donde están las cascadas. Ya te traes como en tu mochilita y así, ay Dios mío, esta condición. Te traes en tu mochilita el traje de baño y todo lo que necesites para meterte. Y bueno, para los que aún no tienen como que muy claro qué es el Naranjal, les voy a platicar que son cascadas de aguas pluviales, a.k.a. agua de lluvia que no es absorbida por el suelo. Bueno, son cascadas de aguas pluviales que generalmente están a su tal vez 80%, 100% de su capacidad en temporada de lluvia, que viene a ser entre julio y enero. Ahorita es septiembre, así que en teoría deberíamos estar en temporada de lluvias y deberíamos de ver las cascadas en su máximo esplendor, pero sin suerte Frida, no ha llovido, entonces solamente hay una, así que vamos a ver. Cascada principal y tiene aproximadamente 12 metros de altura. Les voy a platicar la tragedia. Al parecer, todo esto donde estoy caminando ahorita debería de estar lleno de agua, o sea, pero al parecer está un poco seco porque no ha llovido. Pero miren, esta, la que está allá atrás es la cascada principal. Y esta es la segunda cascada. Es más pequeña de altura, pero es como más ancha. Dicen que cuando está lleno, parece como una muralla así de agua. Aquí es donde en teoría debería de estar la segunda cascada. Es como más bajito, pero les digo, o sea, cuando llueve, digo, cuando está lleno, parece una muralla así de agua. Sí, todo lleno de agua. Gente, yo no sé a qué se van a otros estados y Oaxaca lo tiene todo.
bellísimo. El agua es completamente verde esmeralda. No, esta no es verde esmeralda. Precioso azul turquesa. Sin suerte, Frida. Imagínense si hubiéramos visto las dos cascadas. Vean esto. ¡Wow! La entrada a este lugar cuesta 10 pesos. Y pues realmente es muy económico. Normalmente esto en temporada de vacaciones está muy lleno, hay muchísima gente. Pero ahorita hemos tenido la suerte de que uno, venimos temprano. Abren a las 11 de la mañana, nosotros estamos aquí desde como desde las 9, 10 de la mañana. Entonces no hay gente. Estamos aprovechando para que veas completamente la hermosura de este lugar. Esta agua no es agua de manantial, pero son aguas pluviales y vienen desde la Sierra de Oaxaca. Entonces está fría, pero tolerable. Y en contraste con el calor que hace en esta región, de verdad, es riquísimo, gente. No se lo pierdan. O sea, me hubiera gustado traer traje de baño para meterme. La verdad, chicos, yo estoy bien agradecida con mis amigos de Radio Cuenca, porque yo no sé cómo hubiera llegado aquí de no ser por ellos, ¿eh? De no ser por ellos, yo no vengo. ¿Ah? Mamá, que la amo. Y esto ha sido todo por hoy en Geyser, chicos. Yo soy Frida Arellano y quiero darle las gracias a mis amigos de Radio Cuenca, porque definitivamente, de no ser por ellos, yo no llegaba a este lugar jamás. Recuerden darle muchísimos, muchísimos deditos arriba y compartirlo con todo el mundo para que todos sepan las bellezas que tenemos en el estado de Oaxaca. Yo soy Frida Arellano y nos vemos en la próxima. ¡Bye! Y pues es hora de volver a la realidad. Nos vamos.